Parece ser que en España todo maleante que agrede a otro en la calle, en vía pública, es un loco. Esto dicen del que agredió a la monja de 85 años, que es un loco. En el caso mío, a mí también me agredieron en la calle y también era un loco. Pero resulta que estos locos, si los llaman a declarar, se niegan a declarar. Quiere decir que no son locos, pues. Y los locos tienen que estar en el manicomio, no tienen que estar en la calle. El caso del que agredió a la monja de 26 años, lo llamaron a declarar y este hombre se negó a declarar. Dijo simplemente que la monjita le había dicho algo y entonces la reacción de él fue esa. Entonces yo les digo lo siguiente al gobierno. Si ustedes no paran eso, señor presidente Rajoy, si no se para eso en España, España va a terminar siendo como los otros países, que los mismos ciudadanos que han nacido en ese país matan a los otros ciudadanos, los agreden por el solo hecho de que no piensen como ellos. Usted sabe que los cristianos son atacados. Hay cristianos que han nacido en los países árabes y los propios árabes les quitan la vida. O algún otro país del mundo. O en países asiáticos. Eso ocurre. Entonces lo que no se puede esperar aquí en España es que por falta de vigilancia, porque la policía, yo entiendo que hay policía que tiene que estar en los cuarteles, que hace un trabajo administrativo, o en las comisarías con el trabajo administrativo, pero la policía tiene que estar en su mayor parte en la calle. En la calle para crear seguridad y viabilidad. Usted sabe que los gobiernos, los mejores gobiernos, se centran en la seguridad y por gracia son del centro derecha, como el suyo. Cuando estuvo el presidente Aznar aquí en España, hubo mucha seguridad. La hubo en la calle. De hecho, cuando usted entró, también la hubo. Pero usted lo tildaron de racista por la seguridad. La seguridad no tiene que ver absolutamente con el racismo ni con que se le pida documentación a personas que no están legales en el país. La seguridad es la seguridad y es el voto de los ciudadanos, de la mayoría de España, que pidió la seguridad votando por usted. Y entonces, si usted le dicen que usted es racista, porque usted le da órdenes a la policía por medio del Ministerio del Interior, que pida documentación, eso no es racismo, eso es legalidad. Le digo yo esto como inmigrante que soy en España desde el año 82. Estos señores que agreden, estos señores tienen que ser castigados. Una persona de 26 años es mayor de edad. Mayor de edad, porque si es mayor de edad, a los 18 años. A mí me agredió otra persona mayor de edad también. O sea, estas personas tienen que ser castigadas porque estos señores no tienen por qué agredir a otras personas que salen a la calle, porque la calle es de todos, es patrimonio de todos, y más cuando se es legal. Esta monjita, bueno, iba a recibir unas compañeras suyas a la estación de Atocha y fíjese usted lo que le esperó. El caso mío, bueno, yo estaba haciendo un trabajo de periodismo, haciendo una película, un vídeo, para demostrar que la Policía Nacional y la Policía Municipal funcionan. Y entonces al que realmente estaba deteniendo a la Policía Nacional fue y me empujó y me mandó al suelo. Una persona operada como yo me mandó al suelo. Entonces, estas son las cosas que hay que aclarar. Yo soy el centro derecha, defiendo al centro derecha. Cuando era Alianza Popular lo defendí y lo sigo defendiendo con el Partido Popular. Pero hay que tener la policía en la calle. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez, investigador de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, François Mitterrand, de la Biblioteca de Cataluña y cualquier otra cosa que queráis averiguar sobre mi persona, poniendo Carlos Alberto Costa Suárez por separado en google.com y youtube.com tendrá respuesta. Gracias por su atención, como siempre. Jesús, órdenes.